Hola, ¿qué tal queridas amigas de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este modelo de botita o zapatito fantasía, ¿sí? Este zapatito está tejido en la técnica de dos agujas en punto elástico, punto jersey y punto bobo o Santa Clara. Lleva aquí un botoncito a manera de presilla y miren, tiene una correa de fantasía, ¿sí? Como les indico en el video, pues este es un piecito muy pequeño, es un piecito para un año y el zapatito está indicado en la talla de 3 a 5 años, así que por eso se ve un poco grandecito, pero miren, ahí se luce más o menos. Bien, para poder tejerlo vamos a utilizar nuestras agujas del número 5 y una lana indicada también para el número 5. Contando los dos tonos o colores de lana que vamos a utilizar, vamos a usar unos 50 gramos para tejer el par y un botón que puede ser una hebillita también, si ustedes lo desean, ¿sí? Antes de continuar con el paso a paso de este bonito zapato, quiero compartir con ustedes una reflexión el día de hoy, ya que ustedes también comparten conmigo muchas bendiciones y muchas reflexiones lindas a través de los comentarios. En el Salmo 138, versículo 3 dice, cuando te llamé me respondiste y aumentaste mis fuerzas. ¿Qué nos quiere decir esto? El Señor nos está hablando que sus oídos siempre están atentos a todas nuestras peticiones, a nuestros anhelos y nuestros deseos. Queridas amigas, quiero decirles que si están pasando un momento de dificultad o tienen alguna necesidad, no duden en acudir en oración a nuestro buen Dios, que Él siempre tiene sus oídos atentos a cada uno de nuestros pedidos, ¿sí? Que Dios las bendiga y a continuación el paso a paso. Bien, para poder empezar a tejer nuestro zapatito fantasía, lo que vamos a hacer es tejer, montar primero 33 puntos, ¿sí? Si no sabes hacerlo, tenemos un video donde te mostramos cuatro formas distintas de montar los puntos. Escoges la que más se te acomode. Y luego vamos a tejer por 24 carreras, punto de elástico uno por uno. Estas 24 carreras de punto elástico miden, a ver, 10 centímetros, ¿sí? Aquí me faltan a mí dos carreras más y las voy a tejer porque quiero mostrarte cómo se teje el punto de elástico. El punto de elástico se teje un punto al derecho, un punto al revés. Toda la carrera así, los 36 puntos que hemos montado, los vamos a tejer un punto al derecho, un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés, ¿sí? Lo voy a hacer más lento. Un punto al derecho, el otro al revés, el otro al derecho, el otro al revés. Lo importante es que bajas y subes la hebra cada vez que vas a cambiar de puntada, si no te va a salir un aumento, ¿sí? Para el derecho, luego subimos la hebra para el revés. Bajamos la hebra para el derecho, subimos la hebra para el revés. Y así nos vamos a ir por toda la carrera, ¿sí? Aquí yo voy a tejer rápido un punto del revés y uno del derecho, y es importante que no alteremos esta serie, ya que si la alteramos vamos a tener un patrón diferente, vamos a tener otro punto y no punto de elástico uno por uno. Esta es la carrera 23 la que estoy tejiendo y vamos a tejer 24 carreras. Entonces miren aquí, mucha atención, un punto del revés, un punto del derecho, ¿sí? Cuando voy a dar la vuelta a mi tejido, voy a continuar con la serie. Es decir, si yo tejí aquí del derecho, como si continuara, me toca del revés. Si termino del revés, lo que continúa es derecho, quiere decir que empezaría la carrera con punto del derecho, ¿sí? La serie de revés, derecho, no se va a alterar hasta que terminemos de tejer la puntada. Siempre va a continuar así. Si mi último punto en mi aguja es de revés, el que inicio en la carrera es de derecho. Si el último es de derecho, el que inicio en la carrera es de revés. Y así voy a ir por todo el tejido, ¿sí? Si ustedes desean usar punto elástico doble, también lo pueden hacer, punto elástico fantasía también. Lo importante es que la parte de aquí que estamos tejiendo todo este tramo tenga un punto que sea elastizado, ¿sí? Como en este caso el que estamos tejiendo.
Recuerden que Vivir Tejiendo solo es una inspiración para que ustedes puedan tejer conforme a su gusto. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestras 24 carreras y nuestros 12 centímetros casi aproximadamente de alto, ¿sí? Centímetros más, centímetros menos, no va a variar. Bien, lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestras 24 carreras es tejer en punto o puntada de jersey. ¿Cómo se teje la puntada de jersey, también conocida como punto malla? Se teje la carrera del derecho de la labor, toda del derecho, es decir, todos nuestros 33 puntos del derecho, ¿sí? Entonces, para allá vamos. Así, tejiendo todos nuestros puntos del derecho. Y por el revés, todos los puntos del revés. ¿Sí? Y así obtenemos el punto de jersey, que es este punto que tenemos aquí. Vamos a tejer entonces esta carrera más, que sería la tercera, y una más, que sería la cuarta. En este caso, como estamos por el derecho, tejemos por el derecho. Y cuando estemos por el revés, tejemos por el revés. ¿Sí? Vamos a tejer entonces cuatro carreras en punto de jersey y nos encontramos al término de las cuatro carreras. Esta sería la tercera, solo falta una. Bien, miren, ya tenemos nuestras cuatro carreras, una, dos, tres y cuatro carreras en punto de jersey. Y lo que vamos a hacer ahora es darle la forma a este zapatito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro en punto del derecho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once puntos al derecho, que vienen siendo la tercera parte, porque tenemos 33, tenemos que separar 11, 11 y 11, ¿sí? Y luego vamos a tejer 11 más, que viene siendo el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y nos quedan 11 aquí, 2, 4, 6, 8, 10 y 11, ¿sí? Una vez que hemos tejido las dos partes 11 y 11, vamos a darle vuelta a nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo en punto de jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, solamente 11. Estos otros 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, quedan pendientes. Damos la vuelta a nuestro tejido y solamente vamos a tejer los 11 centrales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así. Y así, por el revés, punto del revés, y por el derecho, punto del derecho, solamente tejeremos los puntos centrales. Esta es la octava carrera que estoy tejiendo, ¿sí? Desde que hemos separado los puntos. Entonces, he tejido 8 carreras en punto de jersey. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo siguiente. Voy a cortar aquí el hilo y voy a cambiar a otro color, ¿sí? En este caso voy a usar este negro. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué negro, un color tan oscuro? Pues ahora se van a dar cuenta por qué.
vamos a hacer un nudito. Y lo que voy a hacer es simplemente tejer, aquí me toca punto de revés porque estoy del revés, y voy a tejer punto de revés con color negro. Y al regresar también tejeré de revés con color negro. Y esta es mi segunda carrera en color negro. Y voy a tejer 4 carreras más. Es decir, hasta tener 6, ¿sí? Esta sería la tercera, toda del revés. También del revés la cuarta. También del revés la quinta. Y por último también del revés la sexta carrera. ¿Sí? Entonces tengo una naricita así. Ahora lo que voy a hacer es recoger todos los puntos que tengo de este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Doy la vuelta a mi tejido y cojo cada uno de estos nuditos. No sé si ahí lo puedan ver bien. Miren, tenemos uno arriba y el otro escondido debajo de la línea. Uno arriba y el otro escondido debajo de la línea. Los que están escondidos debajo de esta línea no los vamos a tocar, solamente los que están arriba. Por ejemplo, este. Este, que sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y aquí vamos a tomar también los que tenemos en color negro, 6, 7, ahí está. Y ahora vamos a tejer de la siguiente manera, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos los puntos que tenemos ya en este lado, ¿sí? Y vamos a regresar con nuestro tejido en punto del derecho. Bien, acá donde digo voy a cortar el hilo, ahí en esa parte del video, ahí haces el empate con lo que digo acá, ¿no? Entonces, corto también el hilo y voy a anudar el color negro, ¿sí? Voy a poner aquí el color negrito con un nudito y voy a tejer en punto del derecho. Por el otro lado voy a tejer del derecho. Y así voy a tejer 6 carreras, ¿sí? Esta es la segunda. Esta es la tercera y todas van a ir del derecho. Es la cuarta.
Esta va a ser la quinta. Y recuerden que el cambio de hilo, ojo, es importante que lo hagamos siempre por el derecho de la labor. Si hace un momento yo me confundí, lo estaba haciendo por el revés. Así que no. Tejen sus 7 u 8 carreras y hacen el cambio de hilo siempre cuando están por el lado derecho de la labor. Entonces vamos con la carrera 5. Y vamos con la última, que es la número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. Estamos por el derecho otra vez de la labor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar nuestra lanita, dejando más o menos allí. ¿Sí? Vamos a dejar un larguito. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a poner nuestra hebra de color negro, pero en este lado de nuestra labor. En este lado de aquí, en el lado derecho. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar todos los puntos a este lado. Y acá vamos a anudar el color negrito. Y vamos a tejer del derecho también. Nuestros 11 puntos. Ahí está. Y vamos a recoger los puntos que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo? A ver, espero que los vean. Acá tenemos, miren, todos estos puntos que están como nuditos los vamos a recoger. Y este que se atraviesa. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, el negrito que no se ve, pero ahí está también, 6 vertical y 7. Porque este ya lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a pasarlos para este lado, así, para poder tejerlos. Ahí está. Y empezamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y aquí tenemos la hebrita que cortamos del negro. Vamos a hacer un nudito para asegurar, para que no se nos zafen los puntitos. Y continuamos tejiendo normalmente. Nuestros 11 puntos centrales. Y luego vamos a recoger los que tenemos aquí. Para tener más facilidad de recogerlos, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido. Y vamos a tomar los puntos por este lado que se notan mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá siempre habrá uno más porque es la carrera del otro lado que tiene siempre un puntito más. Pero eso no hay que hacernos problemas, ¿sí? Podemos, si quieren, tejer los dos juntos o si desean, simplemente los tejen normales, nada más. No hay ningún problema. Siempre cuando cogemos los puntos por atrás aparece un puntito más, pero no hay que complicarnos por eso. Por ejemplo, aquí en este caso podemos tomar estos dos juntos así y no va a pasar nada. Y ya tenemos nuestros 7 puntos. Y así continuamos tejiendo el resto de los 11. ¿Sí? Ahora damos la vuelta a nuestro tejido. Estamos por el lado revés donde vamos a tejer punto del derecho. Porque a partir de aquí todo lo que vamos a tejer es punto del derecho. Esta sería la segunda carrera en color negro en el punto del derecho y vamos a tejer dos carreras más.
Miren, yo aquí estoy tejiendo hasta la mitad más o menos de la cantidad de puntos que tengo para que ustedes vean cómo es que va quedando nuestro zapatito. Para que se vayan dando una idea, ¿sí? Todavía no hemos terminado, vamos a continuar. Esta sería ya la cuarta carrera. Aquí tenemos ya cuatro carreras y creo que vamos a tejer cuatro más, ¿sí? Serían ocho en total. Bien, entonces aquí ya he tejido ocho carreras. Miren, una, dos, tres y cuatro, que se ven estas líneas. Cada una se forma cada dos carreras, de manera que hay dos, cuatro, seis y ocho carreras. Desde que hemos recogido todos los puntos. Hemos tejido ocho carreras en punto de Santa Clara o punto del derecho. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestros puntos tejiendo de dos en dos en puntada del revés, ¿sí? El que quede en la aguja derecha lo pasamos a la izquierda y lo tejemos junto al otro. Así de dos en dos vamos a ir tejiendo los puntos. Miren, muy fácil y sencillo, así. Pero en puntada del revés para que nos quede pues las onditas al igual que el punto Santa Clara. Así vamos a ir hasta terminar todos los puntos. Miren, ya tengo los tres últimos puntos y estoy terminando de cerrar. Ahí está. Vamos a dar un largo como para coser. Dejamos una hebrita larguita que nos sirva para la costura y cortamos. Así es como nos tiene que estar quedando nuestro zapatito, que doblado va así. ¿Sí? Así. Bueno, esto va doblado así también. Ahora que vamos a coser, lo van a ver ustedes mejor cómo es que queda. Esta talla o esta medida de zapatitos está indicada para un piecito más o menos de 3 a 4 años, ¿sí? El piecito que yo tengo acá es de un año, así que le va a quedar bastante grande, pero solamente lo voy a usar para que más o menos vean cuál es la forma que va a tener nuestro zapatito, ¿sí? Pero en realidad es grande para este piecito porque la talla es de 3 a 4 años. Lo que vamos a hacer ahora es sacar el cordoncito para el zapato. En un zapatito lo haremos de este lado y en el otro piecito lo haremos del otro lado, ¿sí? No vamos a sacar los dos cordones del mismo lado. Para esto me voy a ayudar con un ganchillo, no importa el número, simplemente es para poder ayudarme a recoger los puntitos, ¿sí? Voy a poner la lana por dentro así, ahí está, y más o menos de aquí voy a tomar una hebrita, ahí tengo una hebrita, lo voy a hacer de más abajito, de la parte negrita de aquí. Casi en el negro no se ve, ya sé, pero ahí ustedes le calculan, miren, donde empieza la bajada, la naricita del zapato, allí es donde vamos a ubicar ese punto, ¿sí? Ponemos ahí nuestra aguja y vamos con el segundo punto, que lo tomamos de la misma forma con el ganchito, y vamos con un tercer punto. El ganchillo solo nos está sirviendo para poder jalar los puntitos de ahí abajo. Bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a anudar aquí. Vamos a dar una vueltita por aquí con la hebra para que
nos quede más seguro. ¿Sí? Ahora ya tenemos nuestra lana por dentro, así que lo que vamos a hacer es entrar por aquí con el ganchito y jalar la lana. Así. No se preocupen porque está pasando por dentro, porque luego cuando lo cortamos, suficiente, no hay problema. Jalamos lo que vamos a necesitar, calculo yo que unos 2 metros, y empezamos a tejer, no con la que corre, sino con la que está quieta, ¿sí? Y vamos a tejer estos 3 puntitos por varias carreras, no sé cuántas, más o menos les voy a dar el cálculo aquí. Entonces, todo en punto del derecho, así, ida y venida. Solamente estos 3 puntitos. Bien, miren, yo he tejido 18 carreras en estos 3 puntos. Voy a acomodar por aquí, así. Pero más que decirles cuántas carreras, dependerá del ancho que tenga el piecito. Miren, yo lo voy a poner así para que más o menos se den cuenta. Y lo que va a hacer esto es lo siguiente, es un adorno nada más. Tendrán ustedes que pasarlo de un lado hasta el otro lado, ¿sí? Entonces, a mí me basta con 18 carreras. Yo aquí voy a poner el botoncito y voy a sellar. Pero si ustedes necesitan menos o más, pues eso ya dependerá del cálculo que ustedes saquen, ¿sí? Para mí con 18 está suficiente. Una vez que tengo 18, cierro los 3 puntitos y vamos a pegar el botón. Entonces aquí vamos a cerrar nuestros 3 puntos tomando 2 juntos del revés. Y el que queda lo volvemos a la aguja izquierda y lo tejemos también del revés, ¿sí? El último que queda lo vamos a asegurar haciendo un corte y pasando la hebra por allí. Y ahora sí, nos deshacemos de tantas lanitas que tenemos por aquí. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder al cosido de nuestro zapatito. Sí, acá lo tenemos al inicio de la naricita del zapatito, aquí justo donde viene la división. Igual lo vamos a pegar para el otro lado, ¿sí? También de la misma manera. Vamos a tomar una agujita lanera para poder esconder esta hebrita. Por allí, como es negro no nos hacemos problema. Entonces, esta cuerdita que tenemos acá, tiene que pasar un poquito, o sea, no va a quedar allí en el filo, sino que tiene que pasar un poquito, ¿sí? Entonces la vamos a coser así. Allí le vamos a dar una puntadita nada más para que se quede quieto en su lugar. Ahí está. Y ahí está despegado, ¿ven? Entonces acá aseguramos y perdemos la cuerdita por entre el tejido. Ya está. Ahora vamos a encarar del derecho así los zapatos, el zapatito, y vamos a coser. ¿Sí? Vamos a tomar este hilo negro que dejamos y vamos a coser la base. Como ya les he enseñado, ¿sí? De arriba hacia abajo, tomando cada uno de los puntos. Y así vamos a continuar hasta llegar al extremo del zapato. Bien, miren, ya hemos cosido toda la parte de abajo y ahora vamos con la parte de aquí, ¿sí? Entonces, si queremos, usamos las 2 hebras. En este caso yo tengo 2 hebritas porque he combinado, pero si no, usamos una sola. Y vamos a cerrar desde aquí hasta la base, ¿sí? Tomando también punto con punto. Bien, entonces, miren, hemos cosido por el lado del revés nuestro zapatito y lo que vamos a hacer ahora es voltearlo del derecho, ¿sí? Así. Ahí está, vamos a darle la vuelta aquí a la botamanga y así es como está quedando nuestro zapatito, mejor dicho por este lado, ¿sí? Porque este es el lado donde hemos puesto la correíta. Bueno, y en este caso a la correíta le vamos a poner un botón. Puede ser un botón metálico o también podría ser un botón plástico. Bueno, me indican que el metálico se ve mejor. Ahí está. Entonces, es así como va a quedar. Esto lo cosemos simple, sencillamente con una aguja
de manera normal y natural, y es así como queda nuestro zapatito. Yo les decía que el pie que tengo aquí es muy pequeño, porque este es un pie de un año, y este zapatito está indicado para 3, 4 y hasta 5 años, porque la lana cede mucho. Entonces, miren, se ve un poco grande, ¿sí?, para el piecito, pero bueno, como muestra, y les sirve quizás de alguna manera. Así es como queda nuestro zapatito. Bien, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo, porque a mí me gusta mucho, es una monada. Hasta una próxima oportunidad, Dios las bendiga.